¿Qué pasa? Parece que hubiera visto al diablo. ¿Qué haces aquí? ¿No ves que a esta hora no atiendo a mis clientes? Sabes perfectamente a qué vine. Pues fuera de aquí, porque aquí no eres bien recibido, Álvaro Dupont. Escúchame, Susana, como te llames. No voy a permitir que te metas con mi familia, ¿me entiendes? Te lo prohíbo. ¿A Melissa? Pero... ¿Quién te crees tú para permitirme o no permitirme algo? ¿No te bastó con el daño que me hiciste a mí? ¿Cómo te atreves a echarnos barro después de toda la vergüenza que nos has hecho pasar? La vergüenza fue mía. A mí me calumniaron en los periódicos. A mí me trataron como una basura. Y a mí me quitaron ese título que me había ganado con limpieza. Oye, ¿de qué limpieza me estás hablando? ¿Ah? Si te lo ganaste siendo una impostora. Además, basta ver esta basura del lugar para darse cuenta. Tipo de mujerzuela que eres. ¡Imbécil! ¡Déjame! 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 Te estoy diciendo que la dejes, Álvaro. ¡Suéltala! ¿Qué diablo se pasa? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Ya oíste a Susi, vete de una vez. Te han lavado el cerebro a ti también, Lucas. Oye, Álvaro, a mí nadie me lava el cerebro, lo tengo bien limpio. Mira, no tengo nada contra ti ni contra tu familia, pero no voy a permitir que le faltes el respeto a Susi. Eso no es asunto tuyo. ¿Y quién te ha dicho que no es asunto mío? Ya lo escuchaste. Ya lo escuchaste. Estás en Agua Santa, no en Lima, Dupont. En Lima los Dupont pueden mandar, pero en Agua Santa los Dupont no mandan a nadie. Escúchame, vine hasta aquí para hacerte una advertencia y no me voy a ir hasta que no lo haga. Si vuelves a meterte con mi familia, vas a lamentar, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Me vas a matar? ¿O vas a pagar a alguien para que lo haga? Ya lo sabes. Ya vete, Álvaro. Buenas. ¿Podría llamar al aeropuerto, por favor, y consígame un taxi? Acabo de hablar con la línea aérea, señor Dupont. Hay problemas. ¿Qué pasa? Mire, el avión de Lima acaba de llegar, pero el vuelo de regreso va a retardarse un poco. ¿Por qué? Desperfectos mecánicos, creo que tienen problemas para encontrar un repuesto, algo así. ¿Qué? ¿Va a demorar? Seguramente. Pero no se preocupe, nosotros vamos a tratar de hacerle su estancia más. No, yo me quiero largar de una vez. Perdón, como usted no es.